Bueno, obviamente el compromiso es grande, es amplio. Creo que estar aquí representa no nada más en mi historia algo importantísimo, o sea, a un grado impresionante. O sea, esta plaza no nada más es una plaza en la que yo tuve la fortuna de ver a muchos artistas y aprender de muchos grandes, de todos los grandes. Creo que también aquí me tocó ver cómo nacieron artistas como Alejandro Fernández, Pepe Aguilar, y sobre ello aprender de ellos también cómo salir adelante y cómo empezar una carrera. También me dio la oportunidad esta plaza de ver a gente fuera de este mundo, como Juan Gabriel, Rocío Dúrcal, Antonio Aguilar, la comedia de Chelelo, esa magia de su unión que tenía con el pueblo. O sea, me tocó ver muchas gamas del arco iris para aprender de esos artistas y saber hacia dónde quería yo llevar mi carrera. Como también en el caso de mi padre, Joan Sebastián, pues es la plaza que le daba de comer a mi padre. Llegaba a la mesa a darnos de comer a toda la familia. Entonces, es una plaza importantísima para mí. El compromiso para mí es mucho más grande que en otros lugares, sin menospreciar los demás lugares. Traigo muchas ganas de entregar el alma, tengo muchas ganas de cantar aquí, tengo muchas ganas de cantar canciones de mi padre aquí. Ojalá el público me lo permita. Represento más lo más ranchero, lo más serreño, lo más a caballo que se puede. Sé que el público ecuestre es difícil, es complicado, es el más exigente, es el más regañón, el más criticón, y por eso es de que estoy preparándome al máximo. Ahorita estoy haciendo un casting. Ya sé los casos que se van a utilizar en la gira, pero quiero utilizar cuáles están en óptimas y en mejores condiciones, más tranquilos, más relajados, para poder entrar y hacer un espectáculo al 100. Mucha gente puede pensar que a lo mejor busco cantar como él. Porque me dijeron, oye, físicamente estás pareciendo más a tu amigo. Tan feo me veo. Ay, qué y les dije, no, a lo mejor no quiero cantar como él. Ya no quiero componer como él. Ya no quiero montar a caballo como él. Pero si en algo lo quiero imitar a mi padre, es en lo sencillo que era, en lo accesible que era con su público. En eso lo voy a imitar al 100%. ¿Esa sería la forma entonces de conservar su legado? Yo creo que sí. Después de que ha pasado tanto tiempo, después de que ha pasado tantos años, después de todo lo que he aprendido, después de todo lo que he vivido, después de que he visto cómo cambia la situación después de su muerte, sí. Creo que prefiero eso. Ahora. Gracias. No, no, ahora. Ahora, pues de su música. Hay algunos que se quejan, que digan que vivo todavía de sus canciones. Y creo que no les ha quedado claro. Toda la vida he vivido de las canciones de mi padre. Desde que yo nací he tragado de las canciones de Joan Sebastián. Bueno, ojalá eso nunca cambie. Exacto. Ojalá eso nunca cambie.